a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Ya nos vamos acercando a esa gran fiesta del Espíritu Santo, a esa fiesta de Pentecostés, donde vamos a recordar cómo se cumple esa promesa del Señor que dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, que les va a ayudar, los va a fortalecer, siempre va a estar con ustedes. Y hemos estado hablando de los dones, hemos estado hablando de él, cosa que cuando venga esta fiesta del Espíritu Santo, de la venida de Pentecostés, nosotros estemos preparados. Y veamos, ¿no? Veamos qué nos va a decir hoy día la palabra del Señor, que nos ilumina, que nos guía. Y en Efesios 5:30, mira, ¿no?, lo que nos previene. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello impreso en ustedes para distinguirlos el día de la deliberación. Palabra de Dios. No causen tristeza al Espíritu Santo. ¿Cómo le causamos la tristeza? Cuando nos dejamos llevar como animalito, por instinto, nos dejamos llevar y avasallar por esta masa que me dice que vaya, que somos libres, que no tenemos que darle cuenta a nadie, que esas son cosas de viejo, de antiguo, que no, que ahora eres tú eres libre, tú decides tu vida, qué es lo que quieres hacer. Y lo que quieres hacer, hazlo. No te preocupes si te hace feliz, tú lo quieres. No estés pensando, será bueno, será malo. No, nada de bueno y malo, es lo que tú quieres hacer. Esa es la masa que hoy día nos va diciendo y el Espíritu Santo nos aconseja, nos fortalece, nos da los dones para que podamos avanzar, nos va dando entendimiento para que podamos ir discerniendo qué camino seguir. Y Satanás está ahí como león rugiente tratando de sacarnos de este camino que vamos, de ese camino que el Señor ha dicho que Él es, para poder llegar a la tierra prometida, que es el cielo. Y lo único que quiere Satanás es que no lleguemos allá, sino nos vayamos con sus garras donde él. Y esa lucha eterna, es ahí donde el Espíritu Santo, el que te fortalece, que me fortalece. Y cada vez que lo dejamos a un lado, cada vez que nos vamos por el orgullo, por la soberbia, nos vamos por la división, por la crítica, por el odio, la falta de perdón, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se entristece, no puede hacer nada, se siente con las manitos amarradas, no puede ir para allá, no puede ir para acá, no puede ir a ningún lado, porque no te los has amarrado, porque no le has dado permiso. Por eso en la mañana, Señor, aquí estoy, ven Espíritu Santo, guía mi vida, guía mi día, guía en este momento, por dónde tengo que ir, cuál es el camino. Ayúdame a discernir en el amor del Señor. En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo en busca del ser. Eso digo, te alabo.
te alabo, Dios. Bendito tú seas. Te alaben todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza todo mi ser, se eleva hasta el cielo, en busca del ser que en medio de alabanzas vive, y vive hoy en mí. El alabanza todo mi del ser que en medio de alabanzas vive y vive hoy en mí. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba. Eso digo, te alabo, Dios, bendito tú seas. Te alaben todos los hombres y toda la tierra. Aleluya. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba. Te alabo, Dios, bendito tú seas. Te alaben todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es un rey.